Bien, amigos, buenas tardes. Nos encontramos en un día muy especial en el Instituto Tecnológico de México, Campus Jiquilpan, donde venimos del acto inaugural del ciclo escolar 2017-2018 con un auditorio completamente lleno de alumnos de primer ingreso. Nos encontramos con el ingeniero J. Jesús Alapa Alemán, director del Tecnológico de México, Campus Jiquilpan. Director, ¿qué significó para usted ver el auditorio lleno de tanto joven de primer ingreso? Primeramente, buenas tardes y gracias por estar aquí en esta su casa, el Tecnológico Nacional de México, en su campus Jiquilpan. Y para mí en lo personal, y creo que para todos los que trabajamos en esta gran institución, un gran orgullo porque sentimos que damos una gran oportunidad a esos jóvenes de prepararse de una manera profesional. Lo que anteriormente nosotros en mi vida, cuando yo empezaba a estudiar, no había esas oportunidades de estudio. Y qué bueno que el gobierno federal, a través de estas instituciones, permita a estos jóvenes que en un futuro van a tener en sus manos el desarrollo de su región, de su estado y de nuestro querido México. Muy orgulloso porque cada vez incrementamos más oportunidades de nuevo ingreso. Ingeniero, ya por último, ¿cómo vamos con el tecnológico? ¿Cuál fue lo que hizo que estos jóvenes se acercaran al tecnológico? ¿Sus carreras, su acreditación, todo? Yo creo que ha sido la gran labor profesional que hemos hecho todos los que trabajamos acá, desde los muchachos de servicios generales hasta los directivos, el esfuerzo de tener acreditadas 6 carreras de las 8. Hoy en día estamos trabajando para que estas 2 que nos faltan, esperemos que una de ellas, la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, esté acreditada este mismo año. Estamos trabajando arduamente para que ya se incremente una más y que sea reconocida por su buena calidad. El contar con sistemas de gestión de calidad, el contar con sistema de gestión ambiental y contar también con la equidad de género nos ha hecho también tener ese plus que los jóvenes, los padres de familia hayan tenido la confianza de depositar la preparación profesional de sus hijos y los muchachos confiar que en esta casa de estudios van a tener una carrera de élite. Ingeniero, nada más a nombre de todos y cada uno de los jóvenes que vemos con capacidades diferentes, un orgullo que este tecnológico tenga accesos definitivamente a todas sus aulas, áreas, para los jóvenes con capacidades diferentes. Pues es otro, como decía, por la cuestión del sistema de gestión de equidad de género, que nosotros damos la labor porque no necesariamente debemos tener un sinnúmero de gente de esta índole que ojalá no existiera, pero uno o dos gentes que lo requieran, tenemos que trabajar por ellos. Tenemos que darle brindar la oportunidad a todos los que quieran superarse, porque este es lo que estamos haciendo en el Tecnológico Nacional de México, brindarle a todos los jóvenes que quieran superarse la oportunidad de que esta casa de estudios no sea un obstáculo, sino más bien una oportunidad para prepararse, para tener un futuro mejor. Bien, por último, ingeniero, la capacidad del Tecnológico de México, Campus Jiquilpan, ¿a qué nivel se encuentra? ¿Cómo estamos? Casi puedo decirles en porcentaje que el 95% de la capacidad del Tecnológico Nacional de México, Campus Jiquilpan, ya está cubierta. Por ahí tenemos solamente una cuestión de una pequeña holgura, de unos 100 alumnos que tenemos como meta cubrirlas en el 2018 y llegar a la capacidad máxima de esta casa de estudios, y por ello estamos en la cuestión de la gestoría, como ahorita tenemos ya la construcción de un laboratorio para el área de arquitectura, como también estamos en la gestión de una nueva unidad académica departamental para aulas, para poder tener oportunidad a otros jóvenes y poder ofertar otras carreras correspondientes. Ingeniero, ya nada más le pediría un mensaje para los jóvenes del estado de Michoacán y del estado de Jalisco, que sabemos que también aquí hay la oferta educativa del tecnológico crece día a día. Pues que cuenten que aquí tienen su casa, tienen una oportunidad, y cuando gusten nos recibimos con los brazos abiertos. Y como usted bien lo vio, con la puesta de la camiseta, la traigo todavía porque fue el evento también de la entidad, la puesta de la camiseta, y que lógicamente se sientan muy orgullosos, y los jóvenes salieron muy orgullosos de aportar su propia camiseta, y creo que la van a, no solamente portar, sino la van a tener tatuada
y la van a llevar en su corazón. Ingeniero J. Jesús Alapa, director tecnológico de México, Campus Iquilpan, muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por estar acá y bienvenidos.